Amigos, bienvenidos. Ya estamos una vez más con ustedes en la Hora de la Buena Salud, en su segmento La Hora Sana de la Semana. Estamos desde la Milpa Central Naturista y, como siempre, con la conducción de nuestro querido amigo y compañero Nacho Beamonte Guayas. Nacho, una vez más, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, Luis. Pues ya desde hace muchos años trabajando aquí juntos para compartir contigo y, por supuesto, con el público todas las novedades que hay dentro de la alimentación y la nutrición naturales. Eso es lo principal que nos mueve a venir a visitarte. Veo que tienes aquí acumulados, pues hombre, una gran variedad de panes de distintos estilos y modos, así que te suplico nos digas de qué se trata todo esto. Bueno, pues fieles un poco a la tradición, hay una historia detrás de cada producto, Luis. Y hace muchos años había ya la tendencia de buscar cada vez mayor nutrición en el alimento básico de la humanidad, por lo menos en el hemisferio occidental, que ha sido el pan. Uh-huh. Al irse industrializando el pan, se fue perdiendo mucho de su nutrición, mucho de las bondades que hacían que uno pudiera vivir a pan y agua, vamos a ponerlo de alguna manera. Porque se empezaron a refinar las harinas, porque se empezaron a agregar aditivos, porque se empezaron a usar procedimientos en la industria que mataron literalmente al pan para hacerlo, pues ni siquiera clasificable como alimento. Era simplemente un comestible, pero no un alimento. Dejó de tener las propiedades que originalmente tuvo. Así es, la idea del pan es que sea un sustento básico. Una compañía basada en California, Luis, desarrolló los primeros panes en su tipo de esta naturaleza. Ezequiel 4:9. ¿Qué quiere decir 4:9? Bueno, se refiere al versículo precisamente en el libro de Ezequiel. Es bíblico entonces. Exactamente. Tuvieron esa inspiración y lo que hicieron fue recuperar la receta original que se describe ahí. Hay algunos problemas de interpretación que están siendo corregidos, pero esencialmente es la misma fórmula que ahí se describe. Y que consta de germinar los granos. De hecho, esta es la segunda generación de pan, que ya tiene ajonjolí, pero esta anaranjadito que tienes ahí en tus manos. La primera. Esa es la fórmula original. Uh-huh. Esta fórmula tiene la particularidad de que los granos primero se germinan, después se secan y después se hace una harina. Oh. Los granos al germinar desarrollan muchos nutrientes que no existen originalmente en la semilla. Y pierden, por supuesto, otros que la semilla utilizó para crecer. Una de estas es precisamente el gluten de algunos granos, como el trigo o algunos de los trigos antiguos que se utilizaban entonces. ¿Esto es esencialmente trigo? No, tiene una, si me permites, voy a darte la lectura rápida porque la memoria es flaca. Pero tiene el trigo germinado, la cebada, el mijo, nuevamente cebada malteada, tiene lentejas. Tiene, en este caso, la soya, que fue un agregado moderno. Tiene la espelta, que es uno de los trigos antiguos. Y esto todo tiene sal de mar, por supuesto, y levadura fresca. ¡Hombre! Esto fue el primer pan que, a pesar de tener trigo, quedó inscrito en los libros de nutrición como un pan ideal para quienes son sensibles o intolerantes al trigo, no al gluten. ¡Ah! Aclaramos. Este pan no es propio para quienes tienen la enfermedad celíaca. Los celíacos no pueden comer gluten, punto. Claro, es el 1% de la población, pero todos los que son intolerantes al trigo por sí, pueden tolerar perfectamente cualquier modalidad de pan en donde los granos hayan sido germinados, porque ese gluten se transforma gracias a la alquimia de la germinación. Y genera pues una situación muy interesante porque entonces el pan ya no tiene prácticamente almidones. Es más nutrición, vaya, y fibra. Los almidones fueron usados para la germinación. En todo caso, puede decirse que este es el primer pan que hubo. El primer pan sin almidones. O sin harina, como ellos lo anunciaban. ¿A qué pueblo se le puede atribuir precisamente la invención del pan? Pues está en Medio Oriente, estamos hablando del antiguo pueblo judío, ¿verdad? Que es el de donde viene la Biblia, a final de cuentas, ¿no? Bueno, aunque historia, tiene la historia entreverada con la antigua Palestina, Egipto, en fin, toda esa zona. Esos son los panes de Ezequiel, fueron los primeros en su modalidad de panes de germinados que permiten una mayor nutrición, menor cantidad de carbohidratos o de almidones y, por supuesto, una mayor tolerancia por los que encuentran en el trigo algo muy difícil de digerir,
y sin ningún problema. Y dices que esto está en la Biblia. Así es, por eso el Ezequiel 4:9. Versículos 4 a 9. Exacto, por eso bueno. Las lentejas y estas cosas. Oh, sí, sí, son muy citadas en la Biblia. Bueno, eso se decía, por eso se decía de este pan, que era toda una experiencia religiosa. Oh, bueno, sí, bueno. Sí, sí. Bueno, esa fue la primera, es quizás la más conocida, pero posteriormente y también en California surgieron panes de esta marca, la marca Alvarado. Esta marca Alvarado fue precisamente inspirada en el Ezequiel, pero no tan religiosos, digamos, más, ¿cómo diríamos?, más seculares. Mm. Y estos se dedicaron a utilizar la misma técnica, pero con distintos granos, no quedar limitados a la versión bíblica del asunto, ¿no? Entonces tienen las mismas cualidades, esto es, al germinar el grano desarrolla nuevos nutrientes, elimina almidones, modifica el gluten de los granos y genera un pan, pero con esta técnica el pan es mucho más blando. ¿Se nota? Ese es un poco más áspero, vamos a decirlo así. Uh-huh. Y entonces generaron panes con distintas modalidades, por ejemplo, de centeno, donde el centeno es la principal estrella, la cebada. Después ya fórmulas mucho más complejas como esta multigrano sin sal o finalmente está diseñada para aquellos que tienen un estilo de vida limitado por su diabetes. Hombre, más especializado. Mucho todavía. Más especializado. Todos estos panes utilizan en muchos de los casos también el trigo, que a final de cuentas viene siendo el grano más panificable. Pero incluyen también la melaza, que aporta nutrientes tremendos como el hierro, claro. Muchos minerales, semillas como la de girasol, las semillas de amapola, en fin, todo este tipo de situaciones que permiten también panes muy nutritivos, con la ventaja de que tienen menos almidones y que tienen más cantidad de aminoácidos y proteínas. Entonces, la línea Alvarado, que también son panes de germinado, son fácilmente tolerables por quienes tienen esa molestia hacia el trigo o tienen una intolerancia al trigo, también se llaman alergias alimentarias en este caso, ¿no? Pero es poca la gente que tú sufre de eso. No, fíjate que cada vez es más frecuente porque el trigo modificado a través de la panificación industrializada o el trigo híbrido rico en un gluten modificado, porque fueron tratados ya genéticamente, hacen que ese gluten genere serios problemas inflamatorios, hombre, particularmente a nivel del colon. Uy, uy. Entonces, bueno, esto se resuelve a través de la germinación. Entonces muchas personas dicen, bueno, oiga, pero todavía tiene trigo. Sí, pero ha sido germinado, ya fue transformado, ya no tiene nada que ver con el trigo original. Este es un grano de trigo, por ejemplo. Este es el trigo rojo, endurecido, no genéticamente modificado, orgánico. Entonces hay personas que han descubierto que pueden, que se suponían o se presumían como intolerantes al trigo y que cuando comen un trigo distinto no les sucede el mismo problema, ¿no? Qué curioso, la semilla de trigo es más bien casi oscura. ¿Y por qué la harina es blanca? Bueno, lo oscuro es nada más la parte de la cascarilla, digamos. Entonces le quitan la cascarilla. Por dentro es más bien clarito. Entonces, al moler la harina, es como el centeno es muy oscuro, y ves tú en esta harina de centeno, ¿verdad? Tiende un color grisáceo, vamos a ponerlo así, característico. Sí. Ese es un poco más claro. Esa es harina de cebada, por ejemplo. Sí, esta sí. Es harina de cebada, que es muy fina, viene de aquí. Viene precisamente del grano de la cebada. Sí. Que también es utilizada, este es uno de mis panes Alvarado favoritos, por la cebada. Lo hace un pan más cremoso, vamos a decirlo así. Vaya, vaya. Esta búsqueda, se nota lo esponjadito. Sí, ¿no? Sí, es mucho mejor. Ahora, son panes muy nutritivos. Yo recomiendo a veces que el sándwich sea de una sola tapa, ¿eh? O sea, en sí el pan es un alimento. Entonces, quizás ya de dos tapas es excesivo, por lo menos para mi gusto. Después vino la investigación y encontraron que también la gente podía responder muy bien a los panes elaborados con trigos antiguos. Este es una modalidad, este es el primer pan de la compañía Rudy's que estuvo hecho de espelta. La espelta es una modalidad de trigo antiguo. ¿Espelta? Sí, que está incluido en el pan Ezequiel. Oh, sí. Es más bajo en gluten, tiene una estructura de gluten distinta y entonces personas intolerantes al trigo pueden tolerar perfectamente la espelta. Este sí es un pan muy cremoso, pero de estructura muy densa. Y tenemos de esta misma compañía ya para la nueva modalidad de aquellos que sí
no quiere nada de gluten. El único pan multigrano que yo he encontrado en el mercado que no es chatarra. ¿No? Como la excusa de hacer gluten free, las cosas libres de gluten para muchos celíacos o aquellos que se subieron a la moda del gluten free, se han elaborado alimentos verdaderamente chatarra. Sencillamente no tienen gluten, pero el perfil nutricional es muy lamentable y no es el caso. Este pan Rudy's multigrano sin gluten es, digamos, un parteaguas en la industria de lo libre de gluten, Luis. Entonces, el pan blanco rebanado que comúnmente se consume en la mayoría del pueblo es otra cosa distinta por completo de todo esto. Casi como dos planetas diferentes, digamos. Lo que se utiliza en la panificación industrializada es generar una sola fórmula. No voy a decir marcas, pero ya la conocen. Esa es una sola fórmula, no necesita el amasado, el reposado. Es sencillamente una mezcla a la cual se le van agregando distintos ingredientes para sacar distintas líneas de pan, pero es la misma fórmula. Bueno, también han dicho que algunos de esos panes los tiñen de un colorcito café. Para que se vean muy integrales. Para que se vean muy integrales. Exactamente, Luis. Mira, por ejemplo, esta es la harina de spelt o de espelta, donde se ve, bueno, es la molienda de un solo paso, se dice. Entre el grano sale la harina. Es con la que se elabora el pan Rudy's de espelt, que es una harina maravillosa de trabajar. ¿Y para qué se usa? ¿Exclusivamente para pan o podemos hacer otra cosa? Se puede hacer mucha repostería. Como si usaran trigo, nada más esperen que no les quede tan esponjoso, pero perfectamente la sustituye. Hay modalidades del trigo, como esta, en que se utiliza para hacer tortillas. Ándale, a eso iba yo. Las tortillas de harina son de otro modo ahí. Bueno, aquí tienen agregadas nuestra fórmula especial de algas marinas. Maravilloso, eso sí es nutrición. Hemos encontrado que algunas personas intolerantes al trigo, cuando se agregan algas marinas, lo toleran mejor. ¿Y qué me dices? Lo digieren mejor. Excelente. De hecho, las algas marinas que utilizamos, que tiene un aroma como a salsa de soya, literalmente, se utilizan para hacer sales vegetales, sazonadores, condimentos, y entonces esas mezclas de algas marinas son sabroseadoras y hacen que esta tortilla... Ah, sí, acentúan el sabor, claro. Y sobre todo, muy importante, lo hacen más enrollable, más flexible. Entonces los burritos salen más nutritivos. Exactamente. Unos burritos nutritivos con las tortillas de algas marinas, bueno, de trigo integral, con algas marinas, que aportan y complementan lo que en deficiencia tiene en cuanto a nutrientes se refiere el trigo. A final de cuentas, los minerales son muy importantes. Entonces, esas tortillas de harina de trigo auténticas, ¿de cuál de todas estas harinas está hecha? Vendría de la harina que viene del trigo entero. Pero eso hay que molerlo primero, entonces. Ah, claro, sí, tiene que hacerse la molienda. De momento no teníamos aquí. Me agarraste ahora sí que en falta, Luis. En plena curva. Sí, caray, bueno, en el próximo segmento vamos a traer la harina que faltaba. para que no ponga falta. Entonces, bueno, toda la historia de la panificación dentro del naturismo pasa literalmente por esta mesa. Desde, pues, la historia cuando se empiezan a hacer los panes de harina fresca, como cuando nació la milpa en 1980, molíamos el grano y recién hecha la harina se hacía la panificación. Mira. Y hacíamos todo tipo de panes. Vaya. De ahí nacimos, vamos a decirlo. La milpa, curiosamente, por su nombre, también era panadería. Fíjate. Pero ya a nivel industrializado y respondiendo a las múltiples necesidades que surgían por todo tipo de enfermedades crónico-degenerativas, pues entramos con los panes de germinados, Luis. Hombre, pues fíjate, ya hemos tenido la oportunidad de conocer algo sobre la historia del pan, sobre todo empezando con Ezequiel. Amigos, recuerden que todos estos productos están aquí, en La Milpa, Central Naturista. Usted sabe que La Milpa está ubicada en la avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera. Sus teléfonos son 176-1005 y 176-1040. Y lo más interesante, no se le olvide, en La Milpa, Central Naturista, siempre tenemos para todo mal un remedio natural y para todo bien también.
La Mira TV es una empresa de comunicación dedicada a ser la plataforma digital de Ensenada. Será asimismo una fuente confiable de información para la ciudad, contando con una amplia barra de programación como noticias, salud, política, entretenimiento y otros temas. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en La Mira TV, su canal digital. Pues los invito a vernos, tenemos temas muy interesantes que pasan desde el origen del pan, las alternativas a aquellos que son sensibles al trigo, los sustitutos de lácteos en base a los lácteos fermentados, diferentes tipos de aceites, la historia de la sal y los sazonadores que sustituyen a la sal. Acompáñenos. Todo una cortesía de La Milpa, Central Naturista. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Arturo López Juan y los invito a ver Las Cosas Como Son por En La Mira TV todos los lunes y los viernes a las 8 de la noche. Estamos de regreso en la Hora de la Buena Salud aquí en su canal digital. En La Mira TV. Y como siempre, yo insisto en pedirle a Nacho las explicaciones. Me va a odiar, porque para él esto es repetir y repetir, pero es necesario que usted, ahí en su casa, sepa exactamente qué es y para qué es cada una de las cosas que aquí hemos mostrado. Así que Nacho, empecemos. Liz, bueno, con todo gusto, fíjate que mencionabas que la sal de Baja California es la mejor del mundo. Efectivamente, y no te equivocas. Y de otras partes también. Ah, caray. esa clasificación sí no la conocía, pero qué bueno saberlo, ¿eh? Ah, neve. Pero mira, sí hay razón en eso. Hace, pues ya unos ayeres, en los años 80, estamos hablando del 82, 83, por ahí, la sal que aquí estamos mostrando, de Guerrero Negro, fue sometida a un panel de expertos en sal marina a nivel internacional. Ajá. Si no mal recuerdo, fue en Boston y concurrían sales de todas partes del mundo. Sí, los franceses, no, los franceses tenían ellos supuestamente la mejor sal, sobre todo la sal gris, como ellos la determinan. Ay, sal, y fue una prueba a ciegas. Y la sal que fue elegida para representar a la representante del movimiento macrobiótico a nivel mundial por ser la mejor sal en su momento, era la sal de Baja California, la sal de Guerrero Negro. Esa sal es la que seguimos manteniendo. Nosotros conocimos gracias a que un ilustre ensenadense era el jefe de laboratorios precisamente allá. Nos dio a conocer los pormenores, digamos, nos metió al alma, al corazón del proceso. No es una sal común en el sentido de que tú puedes obtener sal con tan solo deshidratar el agua de mar. Bueno, depende de qué parte obtengas la sal. Bueno, aquí hay salinas donde tú dejas entrar el agua, no, ¿verdad? Sí, cierras el dique. En camino a Tijuana hay un lugarcito que se llama La así, Salina. La Salina. Ahí en San Diego hay otra salina. No, también. Y ahí está. Es solamente agua de mar deshidratada y obtienes sal. O sea, al mar le quitas el agua y obtienes sales. Bueno, esto es diferente. Lo que los japoneses hicieron, porque los expertos que instalaron el proceso de la sal aquí fueron japoneses, fue llevarlo a un proceso que voy a compartir con ustedes, porque se va concentrando el agua de mar en procesos de evaporación, ¿verdad?, consecutiva,
y la salmuera alcanza una densidad, esto es, el agua de mar ya concentrada es la salmuera, todavía no cristaliza, pero hay un momento en que su densidad es tal que se precipitan, por un fenómeno físico-químico, se precipitan los carbonatos propios de la actividad de los organismos marinos, o sea, los bivalvos, todos los animales que hacen concha, utilizan estos carbonatos. No son muy saludables para el ser humano en ese sentido. Para obtener la verdadera sal de mar, que es la matriz del agua marina, hay que eliminarle las otras cosas que andan flotando por ahí, que son propios de la actividad de los organismos vivos. Impurezas. Esas impurezas. Se concentran, se precipitan solas y hasta entonces esa agua de mar, esa salmuera concentrada pasa a los vasos de cristalización. Entonces obtiene una sal más pura en términos de ser agua de mar en cuanto a su matriz. Eso es lo que hace la diferencia de la sal de Guerrero Negro con muchas de otras partes del mundo. No es un proceso simple. No es simplemente que se secó el agua, sino que hay precipitación previa. Es un proceso gradual. Ahora, la sal de mar, para que sea una auténtica sal, debe considerarse que los cristales permanecen húmedos. O sea, todavía tienen como impureza el cloruro de magnesio. Y tienen, pues en esa humedad, una buena parte de los otros minerales que hacen de la sal, pues una fuente de elementos traza importantísima. Nosotros la tenemos aquí en cristales, que es la forma original, y se tiene también molida, o sea, la misma sal con una molienda, como puedes ver, no tan burda, tan gruesa, ¿verdad? Pero tampoco demasiado fina, pero que permite un manejo adecuado inclusive en algunos saleros. Pero es la misma sal con la misma humedad. Hay saleros especiales para la sal marina. Exacto. Ahora, tenemos que explicar, Luis, por qué esta dice sustituto de sal. Ah, mira, de veras. A pesar de que sus ingredientes son 100% sal de mar, porque nos lo han preguntado. Existe una normatividad en el país que impide llamarle sal a la sal y solamente se le puede nombrar sal a la sal refinada. ¿Cómo así? Bueno, esa a mí que alguien me explique, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? Pero es la normatividad. Entonces, por eso dice sustituto de sal para cumplir con la norma, ¿verdad? Es estrictamente ese el indicativo. Otra pregunta. ¿Existen minas de sal en el interior del país también? Aquí en San Quintín había o hay todavía rastros de lo que fue la mina de sal. ¿Qué diferencia hay de la sal marina a esa sal? Bueno, toda la sal en el planeta es de origen marino. Ah, bueno, original. La diferencia es que cuando ha quedado por miles de o millones de años alejada del mar, gracias a la filtración del agua por las lluvias, etcétera, va perdiendo algunos minerales. A veces adquiere otros, ¿verdad? Que le dan ciertas características, como la sal rosa del Himalaya. Ahí no había mar, ¿o sí? Hubo, sí. Caray. Aquello se levantó y allá quedaron porciones del océano y quedó esta sal que adquirió por otros minerales una coloración rosita y la gente a veces cree que eso la hace milagrosa o bondadosa o la hace diferente. Pero bueno, la venden como si fuera su precio, digo, su peso en oro, ¿no? O sea, no. La mejor sal es la que viene del mar en fechas muy recientes, pues como esta sal que vemos aquí, de preferencia del mar más cercano. Y sobre todo si es elaborada con esos controles de calidad. Porque la vida proviene del océano. Y la sal es vital, es fundamental para la vida humana, como la conocemos. Por eso ha sido tan importante a lo largo de la historia, tanto que en las zonas desérticas, los ejércitos, con el romano, le pagaban su pecunio, en parte con sal. Era su salario. Porque para poder sobrevivir necesitamos sal. Lo que nos han endilgado hoy... También. Hoy día cada vez menos. Pero se necesita la sal porque nuestras células siguen viviendo en un ambiente oceánico. Y si la sal es buena, nuestra salud es mejor. Si la sal es mala, si esa cosa que nos venden como sal, que es cloruro de sodio, que es un reactivo químico, se consume, no cumple con las necesidades vitales para que nuestras células puedan vivir sanas. Por eso insistimos en que el consumo principal debe ser de sal, perdón, sustituto de sal, 100% sal marina. Eso, qué contrariedad. Bueno. Contradicción, perdón.
Ahora, para darle la vuelta a este asunto, hace muchos años también se desarrolló esta que ya es todo un tema, la vejezal. La sal vegetal. Sí, cómo no, sí. No es que sea sal vegetal, lo que pasa es que es sal enriquecida con muchos vegetales conocidos por su capacidad de sabrosear, digamos, como el apio, el ajo, la cebolla, los perejiles y todo este tipo de plantitas. Están todas metidas ahí, ya deshidratadas, incluidas las algas marinas como las de la familia del kelp. Están incorporadas para hacer de esa una sal más baja en sodio, más alta en potasio y por lo tanto más equilibrada para aquellos que tienen restricciones por haber abusado del sodio. Oh, el sodio. Pero el sodio, se abusa del sodio porque se consume sal refinada, se consumen productos animales, se consumen quesos, glutamatos monosódicos, o sea, alimentos muy ricos en sodio, no necesariamente en sal. Comer sal marina a nadie le ha producido jamás ningún problema. Eso quiero aclararlo y algún día de que haremos un programa a eso. Pero para los que se encuentran en condiciones de mucho mayor restricción, se han generado sales más ricas en sal de potasio, en cloruro de potasio. La modalidad de esta no salt es que logra hacer que aunque tenga el cloruro de potasio, no tiene un sabor que amarga, porque eso se quejaba mucha gente, que las sales dietéticas amargaban. Bueno, esto hace de esta que se funciona como una sal, es un salero, como si fuera una sal refinada, vamos a ponerlo, sí, 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 pero que sazona como si fuera la otra sal. Esa es la ventaja que tiene la no salt. Ahora, los orientales descubrieron hace muchísimos siglos las propiedades de las algas marinas y de la soya y de muchos otros alimentos, y descubrieron los glutamatos, o el ácido glutámico y lo que se deriva de estos. Y entendieron que algunos procesos de fermentación liberaban estos compuestos que realzan el sabor de las cosas. Y el miso fue el primer producto que se utilizó para ello. El miso es una pasta de soya fermentada con sal de mar precisamente. Y esa soya fermentada con sal, en pasta, nos permite sazonar, aderezar, marinar, y es rica en flora intestinal, en enzimas digestivas, y es muy alcalinizante. Entonces, siendo baja en sal, porque nunca va entre un 14 y un 17% de sal, es un alimento considerado, por lo tanto, bajo en sodio, bajo en sal, que se digiere fácilmente y enriquece la nutrición con aminoácidos. ¿Cómo se pide este? Miso. Es el miso, nada más. El miso. Del sobrenadante del miso, el caldito que queda cuando se está haciendo esta fermentación, es el tamari. El tamari es, digamos, un producto que está hecho estrictamente de la soya, pero con un poquito de sal, con la sal que queda, digamos, del proceso. Esto se considera uno de los sazonadores más finos. Fue la salsa de soya original. Ah, sí. Exacto. Ya después nace la salsa de soya. Vámonos por acá. La salsa de soya de una fermentación natural a la que se le agrega trigo para acentuar con los glutamatos del trigo el acento para mejorar el sabor de las cosas. Es todavía... ¿Glutamato de qué? ¿De sodio? No es glutamato sintético. No. Esto es lo que tienen naturalmente muchos productos en la naturaleza. Por eso se utilizan para sazonar. Por eso las algas se utilizan para sazonar. Ah, sí. Pero la salsa de soya de fermentación natural, no que la preparan y la meten a la planta y al día siguiente ya está en las botellas, es esta. Esta es de origen japonés. De hecho, Soken, que es una de las marcas de origen familiar, digamos, hay una familia que por generaciones la ha producido, y hace de esta una salsa de soya muy rica en términos de realzar los sabores y dar connotaciones muy importantes para aquellos que requieren bajo sodio. O sea, la salsa de soya, aunque tenga sal de mar, es baja en sodio porque no pasa del 16 al 17%. Ahí tienes esta natural. Ahora, para aquellos que de plano se pusieron en plan, bueno, y si no quiero absolutamente nada de sal, bueno, la señora Bragg desarrolló esto que se llaman los aminos líquidos. La soya hidrolizada logra precisamente dar un sazón a las cosas, realzar los sabores. ¿Qué es lo que hacían los japoneses buscando con la soya? El miso, el tamari, la salsa de soya, pero ella hizo
un proceso sin fermentación, nada más de hidrólisis y sin sal, para que tengan una salsa de soya sin sal, literalmente. Que ¿Y pueden sabe usar igual? Parecido, y se agrega al arroz, se agrega a las cosas, a las verduras, a las sopas, para darle sabor sin sal, porque el problema de mucha gente a la que por cuestiones médicas le dicen que no coma sal es que pues ahí queda, ¿no? Entonces, finalmente, esto ha llevado a producir ya inclusive consomés o sazonadores en base a puras verduras. Oh, muy bien. Un sin caldo sal de verduras, o muy bajo en sal. Un poquito de eso le da un para no usar aquellos cubitos tóxicos, ¿no? No, eso ya son otra cosa. Amigos, estamos en la hora de la buena salud y estamos finalizando este segmento, pero no sin antes recordarles que estamos en La Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera. Teléfonos 176-1005 y 176-1040. Pero lo más importante, no se le olvide, en La Milpa, Central Naturista, siempre tenemos para todo mal un remedio natural y para todo bien también. Hola, ¿qué tal? Los invito a que sintonicen Las Cosas Como Son a través de En La Mira TV, todos los lunes y viernes a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. En La Mira TV buscamos llevar información de interés como noticias, salud, política y entretenimiento. Con tan solo un clic podrás seguirnos desde donde quieras y cuando quieras. En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, estamos ya en la hora de la buena salud, en su segmento La Hora Sana de la Semana, una gentil cortesía de La Milpa, Central Naturista. Nacho, veo aquí una mesa pletórica de sabores y desde luego, pues la instancia inmediata es la petición de que nos expliques qué es todo esto. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por la derecha, a la izquierda? Digamos que por aquí. Bueno, eso precisamente que tienes aquí enseguida es un producto de origen local, estilo libanés, es el jocoque. ¿Jocoque? Es el yogurt al estilo libanés, vamos a ponerlo así, no es estrictamente yogurt, tiene una fermentación con una, con probióticos distintos, con lactobacilos distintos. Y que lo tiene vivo, o sea, es un producto vivo, no está pasteurizado, de manera que este se puede utilizar como una cepa para preparar más yogurte en casa con la leche de su preferencia. Es un yogur especial. Sí, recordarás que el problema de la leche es que los seres humanos, como mamíferos que somos, pues deberíamos tomar leche hasta que echamos el diente. Sí, se dice que los 6 meses iniciales nada más. Exactamente. Bueno, el problema lo resolvieron quienes vivían en zonas desérticas, agrestes, y no había muchos vegetales que consumir. Generalmente se habla que así nació el tipo B sanguíneo. Ah, en quienes lograron ver que los animales que sí podían comer plantas de la región, que ellos, el ser humano por sí mismo no podía digerir ni asimilar, producían leche, y si esa leche se transformaba, podía ser un alimento también fácil de conservar o de gran beneficio para su salud. Entonces la leche no se consumió directa, ellos lo entendían muy bien, la consumieron transformada. Proceso. Exacto, manipulada con bacterias que actuaban en beneficio del ser humano. Y así nacen los primeros conceptos de las leches fermentadas. Entonces esto es nativo de Medio Oriente. Exacto. Y bueno, estamos hablando de una tradición que parte, digamos, que abarca toda la zona de la antigua India, parte de lo que ahora es Rusia, y toda la zona de Medio Oriente.
Entonces es un gran núcleo de zonas también muy agrestes, ¿no? Turquía, Afganistán. Sí, y se fermentó leche de borrega, sí, de yegua, de camella, de cabra, por supuesto, y del equivalente a las vacas modernas. Pero eran los otros animales los más frecuentes. Este alimento vivo, como es, nos aporta muchos probióticos. Participa, digamos, en enriquecer nuestra flora intestinal y con ello fortalecer nuestras defensas, la asimilación de muchos nutrientes y sobre todo la formación de muchos nutrientes, porque la flora intestinal fabrica, sintetiza nutrientes que no están en los alimentos. Exacto. La vitamina B12, por ejemplo, buena parte debería provenir de esas bacterias. Ahora, esto lo hace más digerible. Aquellas personas que son intolerantes a la leche encuentran en los productos fermentados de la leche pues una buena respuesta, siempre y cuando no sean como estos comerciales que pues tienen a veces leche, tienen almidones modificados, tienen alta fructosa, tienen mantecas o grasas, etcétera, etcétera. Y vienen felizmente pasteurizados para poder ser transportados durante meses, ¿verdad?, por todo el país. Entonces te anuncia que tienen tal o cual bacteria. Probablemente originalmente la tenían, pero una vez pasteurizados, pues se murieron las bacterias. ¿Y cuál probiótico, no? Sí. No, aquí se trae el producto cada 15 días, es fresco siempre. Y le voy a decir el secreto para que usted pueda hacer su yogur en casa. Para medio galón de una leche de buena calidad, la calienta a 80 grados. La entibia a 40 grados centígrados. Le mezcla una taza de esta cepa original. La mezcla muy bien, la cubre, la protege y la deja cultivar. Incubar, digamos. ¿A la temperatura ambiente? Una temperatura más calentita, el piloto del horno siempre es muy bueno. Y al día siguiente usted va a tener su propio yogurt. Vaya. Entonces, esa es la manera. Este está vivo y por eso se puede usar. Estos también, curiosamente, están vivos. La diferencia aquí es el tipo de bacterias. El kéfir, que es originalmente también, sobre todo la zona libanesa, ¿no?, es un producto maravilloso. Tienen entre 10 y 12 bacterias distintas. Es uno de los productos lácteos fermentados más ricos en flora intestinal. Tiene la particularidad de que pueden digerir la leche en un 99%. Prácticamente es otra cosa. O sea, lo que fue leche se convirtió en esto, que es el kéfir. Kéfir. Es una identidad completamente distinta a la leche que le dio origen, como sucede con el jocoque. Y en este caso, además de ser fácilmente digerible, pues es mucho más rico en los nutrientes que pueden ser asimilables. Por ejemplo, el calcio, cuando trabajas con un producto fermentado, el calcio de la leche es asimilable, mientras que en el caso de la leche directamente no se asimila adecuadamente. Entonces, es un poco un mito también el de la leche, pero en la forma de fermentos lácteos se puede consumir perfectamente con esas ventajas. También existen, pues ya con sabores agregados. No tienen alta fructosa. Y tienen los extractos de fruta naturales que ahí se ven, haciendo de esto una bebida también, pues muy sabrosa, que para los niños hace un postre excelente, o dárselo en las noches para que fortalezcan su flora intestinal mientras están dormidos. Entonces, los sabores son auténticos, no así son es. Estilo, sabor, o tipo. De tal, o tipo, ¿verdad? Ese es el verdadero sabor de la fruta. Sí, sí, tienen el puré de la fruta también. Ahora, de este kéfir, una vez que se elimina el suero, se produce esto, que es el labné. El labné es un queso lleno de flora intestinal, curiosamente, muy sabroso. Actúa como si fuera un queso crema. Ah. Pero es untable. Es untable. Y perfectamente se tolera, digamos, por aquellos que tienen problemas con la digestión de la leche, porque, repito, se fermentó, se consumió al 99% la leche, no queda más que rastros de lactosa, que normalmente no son suficientes para generar ninguna molestia, y muy rico en flora intestinal. ¿Y este labné está hecho a base de leche de cuánto? De vaca. De vaca. Sí, sí. Aquí en Occidente se ha preferido la leche de vaca porque es la que está más disponible. Allá en Oriente encuentras de muchos otros tipos, ¿verdad? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, para que el público lo vea. ¿Sí? Es exactamente un queso crema. Como un Filadelfia, digamos.
Entonces se puede perfectamente untar, ¿verdad? Ahí se ve el movimiento, ¿verdad? Que tiene. Y no tiene nada más agregado. Ese es el producto. Se le puede agregar a una rebanada de Ezequiel, por ejemplo. Por ejemplo, y lo puedes acompañar con una mermelada natural. En fin, puedes hacer con él como cualquier queso crema. Correcto. Después viene un movimiento dentro del naturismo de sustituir los lácteos. Y los lácteos empezaron a sustituirse partiendo del tofu. El tofu, famosísimo. El tofu es la proteína hidrolizada de la soya. La soya hidrolizada te genera, eliminando el suero, este cuajo. Y este cuajo es un requesón de la proteína de la soya. Es muy alto en proteína, muy rico en calcio, fácil de digerir, se conserva en agua. De hecho, una vez que uno lo abre, le va cambiando el agua si tarda en consumirlo, cada dos, tres días. Y eso es lo que lo mantiene en condiciones. Pero el tofu no tiene sabor, al tofu tienes que agregarle sabor. O sea, lo usas para preparar distintos platillos, para dar ciertas texturas, que fueron las que originalmente permitieron darle textura a las carnes frías, como las salchichas. Vaya. Estas son las que originalmente nacieron, precisamente los anuncian ahí como tofu, las salchichas de tofu, para darle precisamente esa textura y esa cantidad de proteína. Esas sí tienen sabor ya. Así, estas ya saben a salchicha, mejor que las salchichas, ¿eh? Y sin todos los inconvenientes de las carnes frías o de los embutidos. También nacieron las boloñas, que también se pueden usar en los sándwiches. Nacieron cosas como los quesos o los sustitutos de queso, y originalmente se utilizaban para las tofunesas. ¿Qué son? Las mayonesas de tofu. De hecho, uno puede en casa utilizarla como base, licuándola, agregando el jugo de limón, agregando aceite, sobre todo un buen aceite de oliva y especias o condimentos, o vinagre de manzana, y puedes elaborar distintas presentaciones o tipos de mayonesa en base a tofu, por supuesto, con muy bajos en grasa saturada, muy ricos en aceite, como el caso de la oliva, benéficos para la salud. Y después nacieron, precisamente en ese intento de sustitución, cosas que superaron a la tofunesa original, que son estas, las vejenesas. De hecho, ya es un nombre que representa todo un intento. Las vejenesas están hechas de aceites crudos prensados en frío y que se comportan exactamente igual que una mayonesa. ¿Pero aceites de cuál? Ahí vas a ver infinidad de variedades. O sea, originalmente se empezó en este caso, y por aquí, con canola. Tiene vinagre de manzana, como lo habíamos mencionado, sal, mostaza, jugo de limón, jarabe de arroz integral, y bueno, y tiene una proteína de soya para darle más cuerpo. Esto hizo evolucionar, digamos, las vejenesas, hasta inclusive encontrar una reducida en grasa. Digo, si ya tienes una grasa muy buena, bueno, para los más exigentes, reducida en grasa. Para los que no quieren la soya ni mencionada, pues existe también libre de soya. Y existe una muy gourmet, que es la que está hecha en base al aceite de semilla de uva. Que, bueno, pues tú sabes los beneficios enormes que tiene para la salud del hígado, para la salud del sistema cardiovascular. Y por ello, todas estas vejenesas tienen un corazoncito indicado en la tapadera. Este corazoncito es un indicador de que este tipo de productos, por el tipo de aceites que contienen y por su composición, son favorables al sistema cardiovascular. Y así ha sido reconocido, digamos, también por la Asociación de Cardiología de los Estados Unidos. Entonces, ahí tienes pues toda una línea de sustitución o de reemplazos con mucho ingenio, y que demuestra que las cosas pueden hacerse inclusive sin productos animales, como en este caso, prácticamente totalmente vegetarianas. Pero yo en lo particular encuentro las vejenesas desde hace muchos años, esta es mi favorita, un sustituto no solamente ideal, sino de mucho mejor sabor y textura. Y finalmente, las mantequillas. ¡Hombre, mantequilla! La mantequilla vegetal. Ah. Esta textura de mantequilla se logra por un mecanismo físico, no químico. Son aceites crudos prensados en frío que incluyen el de oliva, el de canola, etcétera,
pero que logran esa textura gracias a la lecitina de soya incluida. Ese es untable también. Sí, es perfectamente untable. La tratas como cualquier mantequilla. Tiene que estar bajo refrigeración. Estrictamente, pero si no se te funde, como cualquier gas. Pero para hacer las palomitas de maíz en casa, les da mejor sabor y textura esto, ¿eh? Hay gente que... ¿Hay con sal y sin sal? Es generalmente con un poco de sal, es baja en sal, pero sí tiene un sabor saladito, exactamente. Y es, pues ha sido una de las favoritas, de hecho, de todos los que quieren sustituir las grasas saturadas por una grasa que es de gran beneficio para la salud, por ser aceites vírgenes, ¿verdad? Crudos, prensados en frío. Ahora que mencionamos la sal, mucha gente prefiere lo que no contiene sal. ¿Por qué? Porque solamente conocen un tipo de sal. El cloruro de sodio, que es lo que nos venden como sal refinada. Que ni sal es, ¿verdad? Pero... Bueno, es cloruro de sodio. Creo que en el próximo segmento podríamos presentar todo lo que eso. Lo que te iba a solicitar. Porque sí, sí. Porque sí hay mucha diferencia entre lo que es la sal, auténtica sal, producto del mar, con todos sus ingredientes, con todos sus detalles. Y es lo que hay que darle a conocer a la gente, que aquí tenemos la oportunidad. La sal de Baja California está catalogada como la mejor sal del mundo. Entonces, si la tenemos aquí, ¿por qué no utilizarla? Pero habrá entonces que hacer algo. Eso lo haremos en otro segmento. Por lo pronto, mis amigos, recuerden que estamos en La Milpa, Central Naturista, en Avenida Espinosa 246, entre Segunda y Tercera, donde siempre tenemos, para todo mal, un remedio natural. Y para todo bien, también. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en Las Cosas Como Son, ahora en La Mira TV con Arturo López Juan y Enox Antonio Cid. Usted los conoce, los lunes y los viernes a las 8 de la noche los esperamos. Somos en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos en nuestras redes sociales. Y bien, amigos, ya estamos de nuevo con ustedes en su programa La Hora de la Buena Salud, en el segmento La Hora Sana de la Semana, una gentil cortesía de La Milpa, Central Naturista. Nacho, ahora tenemos aceites, ¿cómo la ves? Pues la veo complicada, Luis. Bastante, mira nada más. Pero mira, hay densidades, colores, sabores. Y esto es nada más la variedad mínima, digamos, que tiene uno, o debe uno tener en casa. Ah, sí. Vamos a empezar por los regionales de oliva. Perfecto. Porque en la región se recuperó la industria de la oliva después de que casi había desaparecido. Sí, hubo una plaga tremenda, era unos 10 o 15 años, o tal vez un poco más, en que prácticamente los plantíos... Es aunado al desinterés por el mismo mercado, mismos productores. Hubo descuido seguramente, sí. ¿No? Sí. Pero se recuperó y la primera compañía que hizo esa recuperación fue Olivela, que ganó un segundo lugar, yo recuerdo, un concurso aquí en California, que es una competencia muy seria, bastante muy importante. Serio, sí. Y bueno, y tienen una buena mezcla de aceituna para darle este color clarito, pero un sabor intenso, que no tan intenso que se brinque, digamos, a los alimentos, ¿no? Permite cocinar, permite mezclarse, es, digamos, de un gran equilibrio. Olivela, en ese sentido, es uno de los productos líderes en la región en cuanto a aceite de oliva se refiere. Esto es de producción... ¿Dónde están su planta? Mexicali es donde tienen la mayor actividad, digamos. Y en este caso, este es de un rancho de aquí de la región. Vean ustedes, inclusive la coloración, esta es una extracción directa. Son todos aceites crudos prensados en frío, lo que se llama el aceite virgen. ¿Extra virgen? Extra virgen. Es la extracción por frío.
Esto le da un color muy particular a este aceite, también por el tipo de aceitunas, la mezcla que hacen, etc. Este es más intenso. A mí me gusta que sea más afrutado, que sepa más aceituna, uh-huh. Porque me gusta pues el carácter, claro, de este aceite en ensaladas, inclusive en guisados. Una advertencia, el aceite de oliva no debe sobrecalentarse, no debe usarse para freír. No. Ni para guisos que requieran mucho tiempo, porque uno le va a amargar y por otro no tiene resistencia a altas temperaturas, se ahuma. Y al ahumar se pierde sus propiedades y ya no es saludable. No. Por eso, quienes saben de esto, que son los europeos, italianos, españoles, etc. Y los ensenadenses. Y los ensenadenses ahora, me ganaste, digamos, el tiro. Se usa mejor para saltear, para sellar las pastas. Por ejemplo, una vez que ya las tienes listas para cocinar, que ya les diste el hervor y las escurriste, darles un sello especial en una salteadita con un buen aceite de oliva, le da un carácter muy especial. El aceite de oliva tiene enormes beneficios para la salud, reduce el riesgo cardiovascular en todos los sentidos, mejora el perfil de lípidos, favoreciendo el colesterol bueno sobre el colesterol malo, y actúa, digamos, como un lubricante, hasta como un aditivo para la sangre. A nivel intestinal, ni qué decir, tú recordarás los tratamientos que las abuelas nos daban de tu cucharada de aceite de olivo para limpiar el intestino, en ayunas, que sí era un poco violento el asunto, pero es una situación que permite a mucha gente también lubricar, reducir el tránsito intestinal, y tiene ese enorme beneficio. Lo tiene también para la vesícula biliar, el aceite de oliva impide la formación de cálculos biliares, pero también ayuda a que estos sean expulsados más fácilmente. ¡Qué maravilla! Pues bueno, y ni qué decir los beneficios cosméticos para la piel, pero sobre todo para el cabello, Luis. De hecho, el aceite capilar principal que nosotros conocemos y formulamos trae aceite de oliva extra virgen, viene enriquecido ya con ricinos o aguacate, o jojoba, etc. Pero la base es el aceite de olivo. Es uno de los mejores aceites para el cabello y también para la piel. ¿Aceite de jojoba? Sí. Esto, bueno, hace del aceite de oliva, y orgullosamente bajacaliforniano, uno de los mejores aceites, tanto en el sentido culinario o gastronómico, como para la salud, ¿verdad? Después tenemos enseguida este que pues ya fue adoptado como el aceite casi obligatorio para la cocina. El aceite de la cascarilla, del salvado de arroz. Oh, mira. Este es de origen oriental, y si ustedes ven, tiene asiento en el fondo, porque el aceite tiene un contenido de ceras. Se puede ver. Sí, perfectamente. Siempre recomendamos agitarlo antes de utilizarlo. Este fue el aceite que la ciudad de Nueva York, cuando prohibió a todas las restaurantes y agencias de comida rápida el uso de grasas trans en la ciudad, por los enormes problemas de salud que había, se dieron la tarea de hacer una búsqueda, a ver qué aceite podría, tanto económica como, digamos, gastronómicamente y con todos los beneficios de la salud, sustituir a las grasas trans, y fue el aceite del salvado de arroz. Es un aceite que tiene el más alto punto de ebullición o de ahumado. Necesitas ir más allá de los 200 grados centígrados para que este se descomponga. ¿Se puede usar dos o tres veces? Sí, fácilmente, nada más se filtra para eliminar los sólidos y se vuelve a utilizar. Las partículas de carbón. Digamos, típicamente esta botella te rinde 2 a 4 veces, de acuerdo al uso que le estés dando, lo que pagas por ella. Te termina saliendo al precio de un aceite comercial, pero con todas las ventajas de que este aceite es muy rico en dos elementos importantes: vitamina E y un compuesto que tiene el arroz que ayuda contra la gastritis y las úlceras. Hombre. Entonces tienes un buen aceite con beneficios para la salud, pero sobre todo tiene un sabor neutro que realza el sabor de las cosas. O sea, no te va a sacar un sabor raro. Esto lo ha hecho muy popular, la gente que ya lo conoce lo prefiere hasta para hacer palomitas. Bueno, literalmente. Pero para freír y guisar, este es el número uno. El aceite de salvado de arroz. Salvado de arroz. Sí, y es muy estable porque tiene una parte de él, es una cera vegetal, como el caso de la jojoba. Hay que agitarlo antes. Sí, hay que agitarlo antes. Existen otros aceites como el aceite de semilla de uva que ya empieza. Es vinagre. Ah, el vinagre. De eso vamos a hablar después.
Nos seguimos con los aceites y están los aceites de semilla de uva, Luis. Hay la forma pura del aceite de semilla de uva. Ustedes pueden ver el colorcito verde característico. Y hay un aceite de semilla de uva. Este es el puro y este es el que viene mezclado con... No, me traje dos. Ah, tenemos uno mezclado también con aceite de ajonjolí, de girasol extra virgen. ¿Para qué? Pues baja el costo. Y sobre todo si lo vas a usar para ensaladas, es una buena opción. Este también tiene un alto punto de ahumado. También se utiliza mucho en la cocina italiana o la argentina para el sellado de las pastas. Es uno de los favoritos en las pastas. Pero también se puede guisar con él perfectamente, nada más que su costo pues lo hace un poco más restrictivo. Pero en ensaladas directamente o como ingrediente en algunos platillos especiales, una vejenesa o una mayonesa casera, el aceite de semilla de uva se caracteriza por desgrasar el hígado. Hombre, qué bien. O sea, para un hígado graso, el consumo de este aceite es número uno. Después viene uno de mis favoritos, el aceite de ajonjolí tostado, que tiene un aroma delicioso. Se conoce por ese color, ¿no? Ese color tan oscuro. No se enrancia, pero con unas gotitas a un guisado de verduras, a un salteado, a unas pastas o a un aderezo, le das un carácter muy especial, muy sabroso. Así muy anuesado. Se usa por gotitas. Por gotitas, sí. Tiene una personalidad muy firme, digamos. Uh-huh. Y claro, cada vez que hablamos de aceites, también hablamos de vinagres. Es la combinación ideal. El maridaje en ensaladas es lo único. Natural, pero no hablamos de cualquier vinagre. Aquí hablamos del vinagre de sidra de manzana, como originalmente se le conoce. Mm. El vinagre de la manzana es un vinagre que todavía tiene sólidos o la madre del vinagre. Ustedes cuando sepan o quieran saber si este vinagre es virgen, tiene depósitos en el fondo, ¿verdad? Y una cantidad de sólidos que se van haciendo. Sí, si te fijas, sí, ahí se notan. Nota, sí, en este se nota todavía más. Uh-huh. Esa es la madre del vinagre, quiere decir que no fue filtrado y por lo tanto también tiene una acidez mucho más baja que los vinagres comerciales. Es menos agresivo, tiene una gran cantidad de vitaminas presentes y sobre todo del benéfico ácido málico. El ácido málico también es ideal para la salud del hígado, de la vesícula. Y en combinación con el aceite de olivo, cuando se mezclan, se sacuden y se consumen en ayunas, se utilizan también para expulsar los litos, o sea, los cálculos biliares. Por supuesto que esto lo hace un producto ideal para la cocina, pero también para la salud. El aceite de vinagre está con la humanidad desde hace miles de años y se ha utilizado de distintas formas, pero sobre todo originalmente como un conservador. Las cosas encurtidas en vinagre de manzana, pues duran mucho tiempo. O sea, puedes encurtir verduras, puedes encurtir aceitunas, puedes encurtir muchísimas cosas. No, sí, desde luego, como todo buen vinagre. Pero bueno, ahí está la selección de aceites. Es fundamental el uso de aceites y la conciencia acerca de la calidad de aceites, porque es una de las cosas que más ha dañado la salud pública. La mala calidad de grasas. Los aceites ultra refinados, los aceites semi-saturados, o sea, procesados como grasas trans, los aceites demasiado ricos en omega 9 y omega 6 y pobres o escasos o nulos en omega 3. Ese es bueno. Que a final de cuentas necesitamos de todos, pero más del omega 3. Todo esto llevó a una reversión precisamente de los ácidos grasos, llevándonos a problemas de salud cardiovascular, de infartos, de derrames, de problemas del hígado, de la vesícula, de endurecimiento de las arterias y de procesos inflamatorios en general, Luis. Una pregunta, Nacho. Nos has hablado del aceite de oliva, prensado en frío, extra virgen. ¿Hay diferencia de color, aunque los dos son de la misma calidad? Bueno, ¿el color se debe a la clase de aceituna que utilizaron? Exactamente, es la mezcla de aceitunas. Si le usas aceitunas verdes, o aceitunas a la mitad, o sea, con aceitunas negras. O sea, hay maestros que se especializan, como el caso de Olivela, de dar la mezcla exacta para un producto final siempre igual. ¿Verdad? Y tienen su propia mezcla. Cada compañía tiene su mezcla. Ahora bien, en la primera prensada, que es la extra virgen, siempre queda un residuo del producto. ¿Qué hacen con él? Viene una segunda prensa, digamos, una segunda extracción con calor. ¿Y ese cómo se llama?
¿Cómo se le puede conocer? Es el natural. O sea, desgraciadamente no existe una normatividad, Luis, por parte de los gobiernos, y por eso esto es un relajo, pues ya lo para determinarlo. Sí, pero donde existe está el extra virgen, prensado en frío. Después viene el natural, prensado con calor. Y después viene el refinado, que es extracción con químicos, con solventes, que después son evaporados. No, bueno, ese es el que normalmente te pueden vender en algunos grandes establecimientos, a los que les agregan clorofila para que se vea como si fuera extra virgen, pero no es más que por la falta de normatividad, Luis. Pero es un engaño. Bueno, en Estados Unidos se acaba de descubrir un gran engaño, hay demandas multimillonarias a varias marcas muy conocidas, que no mencionamos aquí, pero que se venden en todos sus grandes establecimientos. Se descubrió que la mafia italiana había echado mano del mercado de la oliva, el mercado del aceite de oliva, y descubrieron barcos, buquetanques, que transportaban desde España aceites distintos, aceites vegetales, como de avellana, que allá es muy barata, que es muy económico. El aceite de coco también. Lo metían a Italia, ahí lo procesan y lo sacan de origen, como de origen italiano, porque ahí hacen las mezclas. Entonces te llega aceite de Italia, que es un aceite mixto vegetal con algo de aceite de oliva, por supuesto, y clorofila para que se vea muy verde, muy bonito. Es una falsificación. Sí, pero ante la ausencia de la normatividad, que inclusive en Estados Unidos no han tenido esa normatividad, pues se prestó a que pues hicieran un tremendo fraude internacional. Pues por lo pronto, y para evitarnos problemas de confusión y de engaño, no hay como consumir lo local, lo nuestro, que es efectivo, es auténtico y verdadero. Aceite de oliva, extra virgen, prensado en frío, de primera mano. Ahí no hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas. Y ese lo tenemos aquí en La Milpa, Central Naturista. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de saber y conocer lo que es la realidad de las cosas. Y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, el cual espero haya sido del agrado de ustedes y sobre todo por el alto contenido informativo que viene de primera mano. Nacho Beamonte, muchísimas gracias. Gracias, por Luis. Por estas explicaciones. Perdona tanta insistencia de mi parte en que especifiques clara y determinadamente las características, los fundamentos, la realidad de las cosas y los beneficios que todo esto conlleva. Sí, nomás te encargo que a ver si para futuros programas pues me pasas un acordeoncito antes, ¿no? Para venir preparado. Yo no soy amigo de falsificaciones, señor. Amigos, muchas gracias. Hemos estado con ustedes encantados de la vida. Los esperamos todos los lunes aquí en este canal digital, en La Mira TV. No se le olvide, estamos con ustedes. Y recuerden que en La Milpa siempre tenemos un remedio natural y para todo bien. También.